de la mañana se presentó un enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla del EPL, cercano al corregimiento. Hubieron muchos daños materiales, afortunadamente no hubieron personas lesionadas de parte de la población civil. Bueno, la marcha que tuvimos era para que el pueblo sea más respetado, porque el pueblo necesita el respeto de las insurgencias y también como del gobierno, porque nos vemos muy afectados por los niños en una situación que no debería ser. Por favor, que ya cesen esa guerra, que nuestros hijos puedan vivir en paz, puedan estudiar en paz, que uno los pueda mandar al colegio y tenga la plenitud que no les va a pasar nada, que todo va a estar bien. Esa marcha, a pesar de las dificultades, motivados por la situación, entonces se llevó a cabo con el propósito de visibilizar nuestra problemática y también para que la demás gente de la región que aún no se siente sintonizada con este problema se vincule a la solución de lo mismo. A raíz de eso nos vimos en la obligación de declararnos en asamblea permanente como acción popular de las comunidades para poder mediar cómo podríamos hacer y que llegaran los entes gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. Bueno, nosotros las organizaciones sociales dentro de la región del Catatumbo les hacemos el llamado a todos los actores del conflicto armado a nivel nacional es que no pongan en riesgo la población civil y que respetemos el derecho internacional. Hacemos un llamado al gobierno nacional la implementación de los acuerdos, también la reapertura de los diálogos entre el gobierno y las guerrillas del ELN, y una apertura de diálogo también con el EPL, ya que son actualmente están dentro de nuestra región del Catatumbo.